sobre todo una actitud de experimentar más que a producir obra de arte, entre comillas. Pienso que eso es uno de los aspectos más importantes a partir de un análisis del papel del artista en la sociedad contemporánea, el funcionamiento de los mecanismos culturales, la valorización del arte actual y el rol que podía desempeñar un artista tratando de dar rienda suelta a sus aspiraciones, siendo, como decía antes, en el caso mío, esa necesidad de experimentación permanente, de ir buscando, de ir confrontando, de ir analizando, de ir probando. Sí, en el principio hay una serie de experiencias que se relacionaban al espectador a través de su visión, a través de su vista, a través de la parte óptica. Era una manera de eliminar todo aquello que podía provocarle exigencia. Y al provocar exigencias de diversa naturaleza, hacía que los espectadores se alejaban del arte contemporáneo porque creían que era algo que no podían comprender, que no les aportaba gran cosa y que le creaba confusión, sobre todo que le imponía una situación de un nivel, de un conocimiento, de una cultura, de un nivel estético, y en muchos casos todo eso era innecesario porque lo producido era lo que uno veía, pero una cierta mistificación que existía en el medio artístico hacía de que a través de intermediarios de la producción de los artistas estaba magnificada, estaba deformada y estaba mistificada. Esta actitud de experimentación, la experimentación comienza con pequeños croquis, con pequeñas ideas que van surgiendo y que se va tratando de qué manera pueden ser concretadas. Y al querer concretarlas muchas veces se encuentra con otras posibilidades que uno va desarrollando paralelamente o en conjunto con las primeras ideas. Y en general todo eso se desarrolla a pequeño nivel. Luego la escala un poco más grande es en base a las necesidades de mostrar las obras. Lógicamente que hay obras que tienen una presencia visual más fuerte en la medida que tenga un tamaño adecuado a la presencia del espectador, pero no es obligadamente una cuestión de hacer cosas grandes por hacer cosas grandes, sino ver en qué medida lo producido crea esa relación con el que está mirando.
No, yo pienso de que no hay nada previo, es el hecho de ir probando y experimentando va creando esa relación entre lo que uno hace en sus primeros croquis, lo que uno ve, lo que uno ya tiene adentro como experiencia, como cosas hechas anteriormente, y en esa unión van apareciendo nuevas situaciones y se van desarrollando, pero no hay un concepto previo ni tampoco un título, digamos, que uno dice voy a hacer una obra inspirada sobre la luna o sobre el mar o sobre la ciencia o la mística o lo que fuera, sino que, y además, en ese tipo de trabajo mío trato de ser lo más neutro posible, de manera de que el espectador pueda aportar él mismo lo que él tiene frente a esas experiencias o esas realizaciones mías, para que sea consciente de que él mismo es el gran parte protagonista de ese tipo de experimentación. Yo creo que no. Por ejemplo, hice una exposición en Alemania y en esa exposición grande colectiva había una sala de juego. Y los alemanes que organizaban la exposición en un momento me decían, bueno, pero no te creas porque los alemanes son gente cerrada, son gente más bien herméticos, duros, y no es el espíritu latino abierto que comunica, que hace broma, que esto, que lo otro. Y después cuando estaba la exposición montada, yo veía, y los organizadores también, que esos alemanes participaban como, claro, pues, las obras estaban ahí, los incitaban y tenían una participación equivalente que en otras partes. A partir de lo que yo he hecho, comencé a trabajar de una manera bien metódica, quedan siempre puertas abiertas para desarrollar el mismo tema u otros, o combinarlos, o ir haciendo unas cosas diferentes. Y hay muchos aspectos, no solamente las cosas en volumen, también puedo trabajar en el plano, también puedo trabajar en situaciones, también en objetos que son a manipular o en ambientes que son donde el espectador penetra y entra y, en fin, está todo ligado. Si no hay una división, es decir, los elementos que yo pruebo y que me sirven para poner a punto una idea que se va formando a medida que voy trabajando, los utilizo, pero sin tener previamente una voluntad de decir hoy voy a hacer escultura, o mañana voy a hacer una obra con luz, o pasado mañana voy a hacer un dibujo y al día siguiente un cuadro, sino que va el mismo trabajo que va motivando lo que voy haciendo, ligado también con las circunstancias que pueden haber.
cuando yo era adolescente estaba... En la Argentina había un movimiento que se llamaba Arte Concreto Invención, que trabajaban con formas geométricas muy puras y colores también puros. Luego están todos los artistas del constructivismo, sobre todo Mondrian, los del Bauhaus también, Moholy-Nagy, Van den der Loo, más cerca de nosotros Víctor Vasarely, y luego estaba todo ese como una trastienda, como un trasfondo sobre el cual yo tomé pie para realizar mis propias experiencias. Prolongando un cable de la lámpara que había en la cocina para ir viendo y probando, ligado por la falta de medios, y al mismo tiempo esos elementos, en base a lo que yo me planteaba, eran suficientes desde el punto de vista técnico como para que yo pudiera desarrollar lo que tenía adentro y que me preocupaba y que quería visualizarlo, ponerlo en presencia de los espectadores. Porque siempre he pensado de que el resultado visual de los trabajos, en cualquier dominio que sea, de las clasificaciones del arte actual, o en lo que le llaman arte tecnológico en algunos momentos, tiene que estar contrabalanceado. Si el elemento técnico, la tecnología es muy fuerte y el resultado visual es pobre, no tiene valor. En cambio, si los elementos son simples y lo que se ve es el resultado, no la técnica, adquieren más fuerza, más presencia. Eso no impide que se pueda usar esa técnica y con creación puedan dar resultados también muy positivos. En la medida que están usadas de esa manera para no hacer un alarde de tecnología, sino desarrollar ciertos conceptos, de avanzar en ciertas direcciones, puede ser muy bueno y muy útil, no es que sea en contradicción. Siempre en el arte han habido nuevas técnicas que han hecho producir la creación artística de otra manera, mismo la pintura al óleo con relación a la pintura a la témpera que se usaba. Permitió hacer otro tipo de trabajo y de esa manera sucesivamente las técnicas han ayudado en la creación artística. Y estas tecnologías modernas pueden perfectamente no ser como no ser una exigencia, sino no estar dependiendo de las tecnologías, sino usar de las tecnologías para hacer algo creativo.
que esté dentro de mi trabajo, nadie puede afirmar, digo, yo no puedo afirmar que está dentro de mi trabajo, ni ningún artista latinoamericano puede afirmarlo, porque son los otros que lo pueden decir, no es uno mismo. Y yo pienso que sería muy difícil para un artista latinoamericano decir yo voy a hacer arte latinoamericano, porque cuáles son las pautas, las referencias, las limitaciones para que sea latinoamericano y no norteamericano, o chino, o japonés, sino uno lo lleva lo que es. Yo nací en Mendoza, en la República Argentina, y de niño viví ahí, esa naturaleza, la gente, los lugares, la familia, eso quedó en mí. Mi adolescencia la pasé también en un país latinoamericano, de una u otra manera está impregnado, y la juventud y la formación. Cuando yo me fui a Europa, yo ya todo lo que podía ser determinante en mí ya lo traía conmigo mismo. No fue una absorción para mí, Europa no me absorbió, sino yo traté de hacer lo que yo quería y fue más bien como un, podía ser un como si yo fuera una semilla y en ese otro terreno pude desarrollar mis ideas, mi trabajo, lo que yo quería hacer, sin plegarme a los fenómenos de moda o a exigencias culturales particulares de Francia, por ejemplo. Le Groupement d'Art Visuel, c'est un groupe qui s'est formé dans les début des années 60 pour, disons, donner une certaine interactivité à l'art. Et dans ce groupe qui s'est situé beaucoup autour de Victor Vasarely, puisque c'est par lui que les gens se sont rencontrés, Rudio Le Parc, évidemment, a tenu une place centrale. Et rencontrant Garcia Rossi, qui m'a amené à Grenoble, j'ai rencontré, il y a une dizaine d'années, tous les fondateurs du Groupement d'Art Visuel, donc Rudio Le Parc, Francesco Sobrino, Horacio Garcia Rossi, Jean-Pierre Ivaral, et Joël Stein, et évidemment, il me manque toujours un, c'est celui qui va m'étrangler, François Morlaix, qui est le plus connu des artistes cinétiques français à l'heure actuelle. Et donc j'ai commencé, c'était tellement enthousiasmant que je leur ai demandé de faire une exposition avec moi. Cette exposition a eu lieu en 1999. Elle s'est appelée Le Grave après le Grave, et ils ont à nouveau confronté leurs travaux. Donc ça a été une exposition très très sympathique qui s'est tenue à Paris dans ma galerie qui à l'époque était rue de Seine. Depuis j'ai déménagé et depuis ce temps-là je travaille très régulièrement avec Rudio Le Parc. J'ai fait un grand stand avec lui à Art Paris d'art cinétique. Alors bon, à Paris, comme il a son atelier à Cachan, on a des pièces cinétiques absolument merveilleuses.
sont très intéressés par l'art cinétique parce que c'est quelque chose qu'ils découvrent comme tout, puisqu'ils sont jeunes, ils découvrent tout, mais qui en plus leur rappelle immédiatement les jeux vidéo, les vidéos en général qui sont très à la mode, la photographie, les jeux de lumière. Ça bouge, Rulio Le Parc, par exemple, a fait des tas d'installations absolument merveilleuses avec des balles de ping-pong. Ça, c'est le flipper des années 60. Et évidemment, les jeunes arrivent. Et tout ce côté ludique de l'œuvre de Rulio Le Parc, ils l'apprécient au plus haut point. Vous mettez un enfant de 7 ans devant une œuvre d'art cinétique, il devient fou. Il adore ça. No, a mí me parece que el artista tiene que tener la libertad de poder manifestar y expresarse de la manera más natural posible. Y al mismo tiempo tener conciencia de lo que pueden ser imposiciones de moda provocado por el mercado, provocado por los fenómenos de reconocimiento en algunos casos artificiales. Y buscar su propia autenticidad y no plegarse obligadamente a lo que existe. Y sobre todo lo que dificulta ese tipo de comportamiento es la valorización del arte actual. Porque la valorización del arte actual está en manos de muy poquitas personas. Entonces se cae en un problema de dependencia. Ya no es un medio donde puede haber una efervescencia. Yo me acuerdo que en los años 60, cuando nosotros pusimos la primera vez en Nueva York, decían, habían exposiciones que eran para vender cuadros y otras exposiciones que eran para el medio artístico. Como diciendo, buscando una confrontación con lo que se hacía en el lugar, para poder comparar, para poder sacar conclusiones. Lo importante en la actualidad sería que se hubieran campos diferentes de confrontación entre los artistas mismos y entre los artistas y el público, buscando nuevas motivaciones, nuevos, incorporando a la gente de otra manera, porque yo me acuerdo que nosotros analizábamos y decíamos, un artista puede volverse famoso con la absolución o con la aprobación de 4 personas en aquellos años. Es un crítico de arte, un galerista, un director de museo y un coleccionista. Si esos 4 se ponen de acuerdo, puede lanzar un artista. En la actualidad, más que esos 4, poco a poco ha quedado una persona que es el millonario, que tiene mucho dinero y que compra y luego tiene los medios para hacer valorar lo que él ha comprado con sus influencias. Y la confrontación con el público para ellos es completamente innecesaria. Thank you.
El tema de la confrontación, nosotros a la escala de lo que pudimos, hicimos desde el comienzo con el grupo nuestro de experiencia de arte visual, hacíamos encuestas, hacíamos discusiones con la gente, hicimos experiencias en la calle, también provocando la reacción de la gente en esos lugares, cada vez que ha habido la ocasión, pero ese tipo de organización del sistema no es la voluntad de un artista que lo pueda cambiar, ni un grupo de artistas. Eso viene de cómo funciona. Y lógicamente, si hay el mercado del arte tiene sus leyes. Y las galerías que abren negocios para vender arte, el objetivo es ganar dinero. Y en algunos casos, luego que ganan dinero, también a lo mejor han empujado algunas tendencias y han sostenido a algunos artistas que han hecho aportes muy importantes. Pero tendría que haber, a nivel más bien oficial, a nivel de políticas culturales que existen en muchos países, una búsqueda de una confrontación mayor en vista de obtener diversos niveles de valorización del arte actual, que no quede en manos de una persona o dos o pequeños círculos que manejan y que manejan y que manejan económicamente la producción artística, al punto que en algunos casos se suele llamar al arte que tiene mucho éxito en la actualidad el arte financiero, que es un arte que tiene valor porque ha sido pagado muy caro y porque creo que en algunos casos son cosas ridículas, una manera de imponer a la gente el gusto de una persona, un pequeño grupo que asesora a una persona, como normas y como valorizaciones establecidas. Los artistas no son incompetentes o estúpidos como para dejarse absorber de una manera ciega por un sistema. Si hay una reflexión, hay una permanencia, uno encuentra a los artistas en sus talleres, tienen su reflexión, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus problemas, etcétera, etcétera, y que pueden llegar a en algún momento tiene que cambiar, porque no puede ser, porque si ahora se llega a eso, después aquí a otra etapa se pasaría. Por eso yo decía que un tipo de función social podía pasar a través de esas políticas culturales. No es costoso establecer una relación, porque en la mayoría de los países existen políticas culturales, existen medios económicos, existen museos, existen instituciones, existen lugares de exposición, existen bienales que están financiadas públicamente. En esos lugares podían inventarse cantidades de cosas para crear una relación
entre los visitantes, que no sean únicamente contabilizados para saber si hubo mucha asistencia de público o poca. Hay veces dice que la institución tuvo un éxito terrible y hubo no sé cuántos miles o cientos de miles de personas que lo visitaron. Pero si se le pregunta al director de la institución qué opinó esto de esa gente que entró, no hubo ningún mecanismo para llegar a saber. Y esto es lo único que dice, bueno, tuvo éxito de público, pero lo que el público puede aportar como reflexión, como opinión, porque la capacidad para mirar lo que es el arte es nada más que mirar. Y si se le agregan otras cosas, ya es una etapa diferente, una etapa de conocimiento, de informarse, la historia del arte, comparar y todo lo demás. Pero la primera reacción de la gente delante de las cosas que se le presentan, todo el mundo está capacitado para ver y lo que ve es lo que ve. Y luego si se le ve a eso que se está viendo, si se le quiere meter en la cabeza del público que tiene que verlo de tal manera, entonces está falsificando la relación natural. J'ai rencontré Garcia Rossi en 1992, qui m'a fait non pas découvrir l'art cinétique, parce que je connaissais comme tout le monde Victor Vasarely, mais découvrir l'intérieur de l'art cinétique et une beaucoup plus grande familiarité avec ses boîtes à lumière, qui sont des œuvres absolument fabuleuses, dont je suis tombée amoureuse, et j'ai commencé comme ça à travailler avec beaucoup d'artistes cinétiques, en particulier les artistes du groupement d'art visuel, donc Julio Leparque. Et c'est donc comme cela que l'exposition de Julio Leparque est arrivée aujourd'hui à Miami. En los años 60, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que se llama MoMA, ¿no? Con un director que se llamaba, ahora se me olvidó el nombre, hizo una exposición que se llamaba Arte Óptico, se llamó Op Art. Entonces, en aquel momento estaba el Op Art, entonces, con esta era una especie de juego, Op Art, Op Art. Hizo una gran exposición en el Museo de Arte Moderno. Cuando esa exposición estaba por inaugurarse, se dieron cuenta que la mayoría de los representantes de esa tendencia venían de otros países, no eran norteamericanos. Que los norteamericanos, los artistas norteamericanos, no eran los protagonistas. Y esa idea de este director, de este conservador, William Seitz, que se llamaba, era hacer la primera parte de arte óptico y la segunda parte de arte cinética, en dos exposiciones que iban a estar separadas. Entonces eso que parece que no es nada, pero hay constituido como un equipo sensor, un equipo que se dieron cuenta y en último momento empezaron a buscar artistas norteamericanos que entraran en la primera exposición OPAR, pero la predominancia venía de otras partes de Europa, sobre todo. Cuando dijeron la segunda etapa, arte cinético, es que los norteamericanos van a ser protagonistas. No, tampoco, porque no han habido dentro de esa escena. Entonces simplemente anularon la segunda exposición. No sé, yo creo que habría que preguntarle a ellos, pero los planteos, los problemas siguen siendo actuales.
Es decir, yo pienso que un joven artista que se presenta o se confronta al mundo actual dentro de las artes plásticas tiene las mismas preocupaciones que las que tenía yo cuando tenía 20 años. Y que esa situación establecida y que pareciera que es inamovible, pesa. Y al pesar tiene que crear reacciones. Y esa reacción, según sean las maneras, se puede ir por un lado o por otro. Y los artistas con esa capacidad de crear, de inventar, pueden aportar cantidades de cosas que de una manera directa o por el costado pueden buscar de transformar eso existente, que pareciera que fuera para siempre, pero en realidad va cambiando y tiene posibilidad de ser cambiado. Cantidad de factores que se fueron pegando, juntando, desde la niñez hasta que encontré la vía de lo que yo realmente me gustaba hacer, y que me gustaría, pero a lo mejor me gustaba sin saberlo. Entonces hay una cantidad enorme de factores que hicieron. También está la gran suerte de que muchísimas veces, mismas situaciones que yo pensaba que eran malas para mí, se transformaron. Luego me di cuenta que fueron buenas. Cuando salí de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, yo veía que otros amigos iban y conseguían empleos en agencias de publicidad o para hacer ilustraciones. Y a mí eso no me resultaba, no tenía suerte para obtener esas cosas. Tenía que trabajar en una fábrica para seguir estudiando, etcétera, etcétera. Pero en algunos casos después yo reflexioné porque he encontrado amigos que a lo mejor hicieron su carrera como publicista. Y a lo mejor si yo a lo mejor hubiera metido ahí, en otros casos a lo mejor si yo me hubiera vuelto profesor, hubiera tenido un sueldo fijo, una cierta tranquilidad económica limitada, hubiera dejado un poco de lado mi trabajo. En ese caso puede ser que hay muchas cosas que no se dieron, pero que al mismo tiempo me ayudaron. Cuando era joven y pensaba que en artistas viejos que se acercan al fin de la vida y que tienen infinidad de cosas para hacer, yo decía que pensaba yo que podía ser una situación muy angustiante, es decir, tengo cantidad de ideas y cosas para realizar y ya no me queda mucho tiempo. Thank you.
creo en la gente, como habíamos hablado antes, en la capacidad que pueda tener la gente para reaccionar, para buscar nuevas formas de vida, para transformar la sociedad, para ser más solidario, para al mismo tiempo más tolerante y al mismo tiempo más exigente dentro de un mundo donde las cosas, sobre todo en todos estos últimos tiempos, son decididas por otros y la gente se queda sin casa, sin trabajo y no se sabe por qué. Pienso de que todo lo que es creativo y todo lo que contagia la creación, todo lo que puede provocar que una capacidad de hacer cosas se desarrolle, tiene que ser positivo. Y si el arte puede ayudar a eso, en la parte de utopía que pueda tener, si el arte puede ayudar a eso en la manera de que puede crear situaciones de confort espiritual en la gente o de simplemente de estímulo o de generar un pequeño optimismo y ese optimismo luego la gente provoque otras cosas dentro de su propio lugar, su propio medio, es positivo. Porque a veces uno está medio cansado, deprimido y escucha una música y uno no sabe por qué, pero esa música que es la creación de alguien, interpretada por un conjunto de otra gente, etcétera, etcétera, puede provocar un estímulo. Lo mismo que una lectura, o lo mismo con... Yo me acuerdo de cuando yo era adolescente, iba a ver películas de arte de Carlitos, de Charlie Chaplin. No parecía que estaba... No podía sentirse que todo estaba cerrado, que no habían perspectivas, porque cuando tienes muy pocos medios económicos y querés hacer cosas y que hay una barrera socialmente, y si hay circunstancia, otra circunstancia que se une y vas a un cine y veías una película de Carlito Chaplin, salías con fuerza como para seguir luchando, como para seguir activando y hacer cosas. Y esa creación artística de ahí, como todo lo demás, pienso que eso que yo recibía, lo que puedo seguir recibiendo de lo que veo, de lo que escucho, tendría el arte que ser todavía más provocador de esa, una especie de optimismo un poquito subversivo en el sentido de tratar de buscar, de cambiar las cosas para una vida mejor en común.